diputada federal por Valle de Chalco, Leticia Calderón Ramírez. Diputada, pues queremos saber su opinión acerca de esta alerta que emite el consulado de Estados Unidos con sede en México, nacionales, de que eviten visitar algunos estados de la República Mexicana por su alto índice de violencia. Dentro de ellos se destaca el Estado de México y primordialmente cita algunos municipios, entre los cuales también señala el municipio de Valle de Chalco. ¿Qué nos puede decir al respecto? René, primero darte las gracias por la oportunidad que me das de referirme al público de Valle de Chalco y por supuesto a la zona oriente. Sí, en efecto, el gobierno de Estados Unidos hace esa alerta. Yo creo que sí es importante destacar dos cosas. Por un lado, considero que la violencia no es exclusivamente en el Estado de México y exclusivamente en municipios como el mío, que es Valle de Chalco, Solidaridad. Esta ola de violencia se ha extendido en todo el país. También es cierto que no es debido exclusivamente a la responsabilidad de un solo hombre o de un solo gobierno. Esto es pues resultado de muchos años atrás, de acciones que seguramente no se llevaron a cabo. Y también es cierto que el problema que hoy se tiene con la violencia es destacada del alto consumo de droga que existe, o de tráfico de estas drogas en territorio mexicano. También cabe señalar que en el caso concreto de Estados Unidos, pues lo tenemos como vecino, lo tenemos como el consumidor número uno del mundo, y que bueno, pues finalmente mientras Estados Unidos no atienda esas situaciones, pues vamos a seguir teniendo conflictos como este. Entonces, regresándome a la pregunta que tú me haces, sí tengo conocimiento, siento que es desafortunado el comentario, porque cada quien tendría que hacer lo que le corresponde. Y nosotros, en el caso concreto del Estado de México, el señor gobernador de nuestro estado es una persona sensible, una persona con mucho conocimiento de la sociedad. Él viene de abajo como nosotros, él sabe de la problemática que tenemos y es por eso que ha estado muy en contacto con agrupaciones policíacas, el mismo ejército, ha estado muy al pendiente con agrupaciones, asociaciones, fundaciones, vecinos en su conjunto para ver estrategias, no solamente el del combate directo de la delincuencia con armas, sino otro tipo de acciones. Entonces, yo insisto, considero un tanto desafortunado el comentario. El caso concreto, Estado de México está haciendo su tarea, eso no se pueden ver resultados de la noche a la mañana, y el asunto de Valle de Chalco, al igual que otros municipios, pues se ha visto impactada por ese tipo de problemática que se está abordando de manera directa. ¿Consideraría, diputada, que sería un tema a poner en la mesa en la próxima reunión que tenga el presidente electo de México, Enrique Peña, con Barack Obama, presidente de los Estados Unidos? Por supuesto que sí, ese es un tema importantísimo que estoy segura tocará nuestro presidente de México, estará muy al pendiente de esa situación porque cada quien tendrá que hacer la tarea que le corresponde. En el caso concreto de Estados Unidos, y regreso al asunto, Estados Unidos tiene que atender un problema que ha dejado de lado, que sigue cerrando los ojos a un problema que a todas luces es importante, el consumo de las drogas. Otro problema importante, la venta de las armas. Es ilógico que nosotros tuviéramos tanto problema si nos atacáramos a piedras o a golpes. El problema es porque estamos teniendo esas armas que son vendidas de Estados Unidos. Otro problema muy importante es la autorización para el consumo de drogas en Estados Unidos. Son temas muy importantes que nuestro vecino tiene que poner énfasis en poder atender y resolver. Nosotros haremos lo propio y lo haremos, digo, porque intensificaremos seguramente con programas estratégicos, como ya lo dijo Enrique Peña Nieto, pero en el caso de México se está viendo un ataque, un asunto frontal a esa problemática del consumo y tráfico de drogas, cosa que en el caso concreto de Estados Unidos no se ve. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante que estoy segura se va a atender.
Por último, diputada, ¿cuál sería su mensaje a las familias de los connacionales que regresarán el próximo mes de diciembre y que sabemos un número importante al Estado de México, provenientes de Estados Unidos, para pasar las festividades con su familia? ¿Cuál sería el mensaje? Pues en el caso concreto del Estado de México y de manera particular Zona Oriente, Valle de Chalco, solidaridad, decirle a nuestros connacionales que los estamos esperando con los brazos abiertos, como siempre lo hemos hecho, que seguro estoy que esa problemática de violencia que se está viviendo en todo el país son específicamente entre grupos del crimen organizado. Nosotros seguimos siendo familias mexicanas con un alto índice de convivencia familiar, y yo creo que eso es lo que nos rescata. En el caso concreto de Valle de Chalco, solidaridad, seguimos siendo un pueblo con usos y con costumbres todavía familiares. Tú tienes conocimiento que muchos compañeros de otros vecinos de otros estados han venido a radicar a Valle de Chalco, solidaridad. Seguimos teniendo o manteniendo nuestras tradiciones, nuestras festividades, nuestra cultura. Hablar, por ejemplo, de haber tenido la oportunidad de recibir al Papa en aquella época, pues simple y sencillamente no es cualquier cosa. Entonces, Valle de Chalco, solidaridad, los estamos esperando con los brazos abiertos, y este es un trabajo de todos, sociedad y gobierno. No podemos dejarle la responsabilidad a una sola persona, y estoy segura que Enrique Peña Nieto, ya como presidente de México, tocará estos puntos importantes que comentamos con nuestro vecino del norte, que es importante que hagamos tareas conjuntas. Ellos dejémosles que hagan su tarea y nosotros los vecinos hagamos la que nos corresponde. Bienvenidos a todos ustedes y feliz año. Gracias, diputada.